vas a checar igual en tu celular. Porque hay comentarios. Buenas noches, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Pues salimos nuevamente ahorita a dar un recorrido aquí por el puerto de Progreso esta noche, pues en vísperas de la llegada del huracán Delta. Nada más estamos pasando unos apuros aquí con las calles que se están reparando aquí por la calle 29. Vamos a tratar ahorita de aproximarnos a la zona del malecón, hacer un recorrido para que ustedes puedan ver, ustedes que están en casa, que están ya resguardados, y para los que no se encuentran en Progreso, que están aquí en los que nos ven desde otras partes de la República y del extranjero, pero que también tienen algún tipo de cercanía con este bello puerto de Progreso, que pues al igual que comunidades de varios municipios de la península, pues están igual a la espera de la llegada de este fenómeno. Sí, están tan terribles las calles, efectivamente, aquí nos comentan. Pues la calle 29 está en proceso de reparación, pero sí está intransitable. Y ahorita que pues mucha gente salió precisamente a hacer compras de pánico, a surtirse un poquito para tener algo en casa para estos días que van a tener que estar más que resguardados, no solo por el COVID, sino ahora por el mal tiempo. Pues sí, pasaron muchos apuros. Muy bien, nos aproximamos aquí a la zona del malecón, que como pudimos mostrarles en la tardecita, pues está totalmente inundada. Esta es la calle 21. Estamos transitando aquí a espaldas de lo que era Flamingos, hoy los Mariscos de Chichí. Aquí hay unos hotelitos por esta zona, el Parque de la Paz. Imagínense, si ya está inundado, cómo va a quedar ahorita que vengan las fuertes lluvias. Ya no solo el remanente de lo que fue Gama, que todavía nos están dejando unas lluviecitas que ya prácticamente ya desapareció. Y ahorita pues ya se van a comenzar a sentir el transcurso de esta noche los efectos de Delta. Aquí ya estamos en lo que era el Parque de la Paz, próximamente Museo de Playa, aquí en la zona del Malecón. Vamos a la zona del Parador. 480. En la zona del Parador. Gracias a todos los que están conectados en vivo y en directo en la señal de ProgresoHoy.com. Nos dice aquí nuestro camarógrafo, tenemos más de 400 personas, ya casi 500 personas conectadas. Gracias a todos, ya llegamos a 500. Gracias a todos ustedes, espectadores, gracias a ustedes que hacen posible. Y pues por ustedes salimos igual a echar un poquito de noticia por aquí, por la zona. Pues para empezar vemos que la zona del malecón está a oscuras. No sabemos si es por efectos de las lluvias o los vientos, pero aquí pueden ver, vamos a poner la iluminación un poco más alta. Aquí está el tema de Progreso, el parador turístico, el parador fotográfico. Bueno, pues está todo oscuro. Vamos a avanzar. Estamos aquí, pues sí, malecón a oscuras, estimados amigos, así se encuentra el malecón en estos momentos.
Podemos incluso hasta bajar. Ahorita no hay lluvia. Acaba de pasar la lluvia. Hace un momento estuvo fuertísimo el aguacero en algunas partes. Hubo unas pequeñas lloviznas en otros sectores. Pasó la lluvia hace unos momentos y así se encuentra el malecón de Progreso en estos momentos. Vamos a hacer una toma aquí lateral del vehículo. Esta es lo que es la famosa playa Blue Flag, la bandera azul, que pues ya quedó llena de sargazo con todo esto, que los efectos de gamma, y ahorita pues lo que se espera que viene de Delta, que pues ya hay muchas interpretaciones. Meteorólogos dan diferentes versiones, pero pues la gran mayoría coincide en que este huracán Delta pues es un huracán, pues ellos dicen compacto, porque en comparación con otros grandes huracanes pues abarcaban mucho más muchos más kilómetros a la redonda. En este caso le llaman huracán compacto, pero muy poderoso. Ya algunos incluso lo comparan casi como Gilberto. Todavía no llega a la categoría 5. Bueno, hasta ahorita, hasta hoy, hasta esta noche, que estamos rayando casi en las 8 de la noche, porque pues como ustedes vieron en el transcurso de unas horas en la mañana, este huracán pasó de categoría 2 a 4, cosa que pues nos sorprendió a todos por el hecho de que pues está yendo muy, muy, muy rápido y se fortalece igual de la misma manera, muy rápido. Pues aquí estamos en la zona del malecón. Hay algunos paseantes todavía por aquí. Gracias a todos los que están conectados en la señal de progresohoy.com. Agradecemos sus comentarios también para si tienen algún tema que deseen que nos acerquemos a acechar, que igual no nos vayamos a hundir, ¿verdad? Por allá, pero definitivamente hay muchos problemas de calles con inundaciones. Todavía hoy recibíamos muchos mensajes, estábamos recibiendo peticiones que las hicimos, las canalizamos en cuanto a calles con problemas, que igual el ayuntamiento rápidamente focalizó y atendió, pero desgraciadamente son muchas las calles que están pues llenas de agua. Eso que ni qué. Aquí podemos observar ya varios hoteles, establecimientos. Aquí vamos a hacer una pequeña toma para que vean el hotel Domani, que se encuentra aquí en la avenida del Malecón. Ya tomó sus previsiones, al menos en la parte inferior, lo que viene siendo la planta baja. Ya colocaron pues paños de triplay para proteger sus puertas y sus ventanas de cristal. Esto, como les informamos en el transcurso de la tarde, pues fue algo que transmitimos en vivo también. La gente los trabajadores estuvieron aquí en esta tarde tapizando sus ventanas. Hay locales como este que pues no han tomado esa previsión hasta ahorita. No tienen ninguna madera ni nada. Están las banderas. Aquí, por ejemplo, este restaurante Crabster también. Crabster ya igual tapizó sus ventanas. Este popular restaurante en el puerto de Progreso ya igual tapizó sus ventanas, sus puertas, pues como una medida de prevención, pues por lo que está anticipado, lo que está pronosticado. Y escuchamos por ahí, todavía hay gente que está trabajando. Vamos a acercarnos. Aquí estamos en el hotel Playa Linda, aquí en el puerto. Estamos en el malecón de Progreso. Todavía hay trabajadores dándole aquí, protegiendo ventanas, puertas. Están tapizando aquí el lo que viene siendo el Subway. El restaurante Subway aquí en Progreso. También están
realizando los trabajos para que protejan sus instalaciones. Aquí igual cerraron los accesos por este hotel. Aquí el Oxxo pues aparentemente sigue trabajando con normalidad, nada más que ya a puerta cerrada. El Oxxo, mire, el Oxxo colocó sacos de arena junto a la puerta, al menos en la parte de abajo. Pues, tal vez para evitar la entrada de agua en cuando haya la creciente aquí en la zona del malecón. Y así podemos ver varios negocios y establecimientos que han tomado medidas de prevención ante lo que va a ser el paso de Gamma por la península de Yucatán. Pues ustedes ya escucharon los pronósticos. Lo que está previsto es de que este huracán impacte en Quintana Roo y pues va a atravesar la península pasando, según comentan, sobre Tizimín. Y pues va a salir en un punto de la costa norte de aquí de Yucatán, pero definitivamente pues todo lo que trae este fenómeno de lluvias, fuertes vientos, pues afecta a más municipios a la redonda. Y pues aunque hasta ahorita estamos con una alerta amarilla como otros municipios, a diferencia de los del oriente que están en alerta naranja, no deja de ser una preocupación para todos, ¿verdad? Este tema de pues las, pues bueno, los profesionales ya hemos vivido varios huracanes y pues en ese sentido la cultura de la prevención está presente en todos nosotros, no solo los provinciales, los yucatecos en general y todos los que vienen en la península. Estamos aquí por la zona del mercado municipal. Ya las farmacias continúan abiertas, que como informó el gobernador Mauricio Vila esta tarde, son los únicos negocios que van a continuar abiertos hasta las 10 de la noche. Aquí vemos que todavía está funcionando una de las farmacias. Aquí en la cuadra siguiente hay otras más. Son establecimientos que siguen funcionando, pero la gran mayoría ya está cerrado. La gran mayoría de los establecimientos no esenciales no están funcionando ya como medida de prevención ante la llegada de Delta. Aquí igual, pues esta farmacia ya cerró aparentemente. Esta farmacia del bazar ya está cerrada. Mire, hay un negocio por allá que no ha cerrado. Ese negocio de venta de tacos no ha cerrado sus puertas. Está funcionando. No ha hecho caso a la disposición del gobierno de cerrar. Agradecemos a todos. Más de 700 personas que están conectadas en vivo y en directo en la señal de progresohoy.com, el periódico del puerto. Seguimos aquí el recorrido, hay algunas farmacias, vemos otras farmacias del centro. Ya los supermercados, Super Willys, Bodega Aurrerá, Soriana, ya se encuentran cerrados. Solamente, como les insistimos, farmacias y algunos negocios. Como refugio, estamos viendo igual que hay una pizzería que está funcionando. No ha hecho tampoco caso a las recomendaciones oficiales. Continuó operando. Igual esos establecimientos, esta veterinaria sigue funcionando pese a la disposición oficial de cerrar como una medida de prevención. Y pues aquí continúan. Vamos a ver algunas. Continúan algunas unidades. Ahorita vamos a dar la vuelta al parque. Según ya se enviaron camiones a las comisarías en caso de desalojo. Hay elementos de la policía estatal en vigilancia aquí en el centro de la ciudad. Vamos a acercarnos aquí al Palacio Municipal para que observen. Al lado del Palacio Municipal está activo un refugio temporal.
vamos a acercarnos. Pues prácticamente el centro de Progreso está desierto. Los progreseños pues están acatando las medidas, ya están preparados por cualquier cosa que suceda. Aquí está el Palacio Municipal. Ya tenemos, está iluminado. Y algunas unidades. En la tardecita todavía había bastantes camiones estacionados. Habían más de 20 unidades. Ahorita, pues son menos las unidades que están aquí en la zona. Entendemos que ya enviaron camiones a las comisarías en caso necesario. Aquí pueden observar. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo aquí en el Puerto de Progreso. Agradecemos a todos. Más de 923 personas que están conectadas en estos momentos. Estamos realizando, a los que se están conectando, les comentamos, estamos realizando un recorrido, un pequeño recorrido, pues para que vean pues cómo se encuentra Progreso esta noche, previo al impacto de Delta en la península, y que pues esperan fuertes lluvias, más lluvias, ¿verdad? Hace un momento cayó una fuerte lluvia y pues ahorita pues se va a continuar sintiendo el efecto ahora del huracán Delta. Gasolineras todavía siguen funcionando. Aquí vemos, está abierto todavía un Dunosusa. Está abierto un Dunosusa, a diferencia de los demás que están cerrados. Estos Oxxos igual también ya están funcionando, pero a puerta cerrada. Volvemos aquí por la zona. Esta es la zona de la calle 80, que está muy mala también. Algunas partes de aquí están en reparación, pero la gran mayoría están inundadas. Toda esta zona, este es el estamos aquí junto al sistema de agua potable, el SMAPAP en Progreso, todo cubierto de agua. Las lluvias pues no han parado prácticamente. Gama trajo mucha lluvia y vientos, y ahorita pues vamos a recibir otra dosis de eso. Y posiblemente más con mayor intensidad. Gasolineras acá. La gente en la tardecita estuvo cargando gasolina. El supermercado, el Soriana. El Soriana, nos decía una vecina aquí de Progreso. Primera vez que veo el Soriana lleno. Porque pues el Soriana es un súper pequeñito. Ustedes, que pues todos los que vivimos aquí en Progreso, saben que pues está surtidito, pero pues por lo general no está lleno. Siempre hay pocas personas y uno puede realizar sus compras con mucha tranquilidad. Pero hoy, si usted fue al Soriana hoy en la tarde, me lo podrá corroborar. Estaba llenísimo, a reventar. Es más, todos los espacios de estacionamiento estaban ocupados, y hasta lo que no era espacio de estacionamiento, lo que era para la vialidad de los coches en su pequeño estacionamiento, estaba lleno. Y el Aurrera, pues ni qué decir, el Aurrera, ese sí, siempre está lleno. Creo que es el súper favorito de aquí, de los progreseños. Al menos pues el más surtido, porque pues es más grande y tiene más cosas. Y estaba a reventar. En la tardecita hicimos el recorrido. Ahorita vamos a acercarnos, aparentemente. Pues sigue abierto, fíjense. Siguen abiertos. Nos habían dicho que estaban cerrados, pero no, fíjense. Estos continuaron. Hasta las 10 van a poder atender. Dice, por favor, que revise. Hay un cortocircuito de un cable enterrado en el parque Fobista en la 31A. Ahí está, léelo. A ver, vamos a leer un reporte ciudadano. A ver, lee tal cual. ¿Quién nos los comenta para que lo escuchen las autoridades? Mil Vázquez, por favor avise que está haciendo cortocircuito, cable enterrado en el parque Fobiste de la 31A por 142. Ahí está, atención allí a las autoridades, si es que
nos escuchan o les etiquetan esta publicación para que atiendan esta queja. Un cable que está haciendo cortocircuito en un parque, pues puede ser definitivamente un riesgo para cualquiera que pase por ahí. Y pues para los niños, si es que llegan a asomarse por el parque, ahorita con las condiciones, pues es un poco difícil, ¿verdad? Pero es algo que hay que atender, ¿verdad? Pues aquí los supermercados siguen, todavía tienen algo de gente, están atendiendo a los clientes aquí en el puerto. Vemos otra farmacia que continúa abierta. Calles y más calles encharcadas. El día de hoy, pues como informamos, ustedes lo habrán visto por allá, el ayuntamiento atendió varias solicitudes de gente que pues estaban con sus calles inundadas, y fueron los empleados del ayuntamiento, hicieron trabajos de desasolve y todo, y bastante se logró desaguar algunos sectores. Hay otros que definitivamente están terribles y que pues está un poco complicado el tema, y ahorita pues lo van a padecer más con estas lluvias fuertes que se esperan otra vez. Agradecemos a todos los que están conectados, favor, en vivo y en directo. Gracias a todos los que están conectados en vivo y en directo aquí en la señal de ProdesHoy.com. Seguimos este recorrido por el centro de la ciudad. Hay varios negocios, hay varios negocios de comida allá. Atención a las autoridades municipales. Pues parece ser que no les llegó el aviso oficial de que pues tienen que proteger a sus trabajadores, a su personal. Están funcionando. Hay varios changarritos ambulantes, acabamos de ver, por todo este sector. Están abiertos. Creo que todavía no están enterados de que va a llegar el huracán y de que se esperan muchos vientos, muchas lluvias. Que están muy feas las calles en la 39 por 76 y 78. Bueno, es lo que comentábamos ahorita, el tema de las calles. Están definitivamente, hay muchas calles, están para llorar. También es cierto que pues hay muchas calles que se están arreglando. Imagen del Malecón Internacional. Ahorita vamos a tratar de acercarnos por allá. Hay muchas calles que están para llorar y hay calles que están siendo atendidas. Definitivamente comenzó ahorita la llovizna nuevamente. Allá sí les vamos a pedir que nos entiendan, nada más por la cuestión de la imagen. Pues vamos a estar usando un poquito el parabrisas para retirar y limpiar los cristales. Continuamos aquí el recorrido. Vámonos un poquito aquí a la zona poniente. A la zona poniente vamos a acercarnos, vamos a tratar de acercarnos aquí al Malecón Internacional. A ver, igual está inundado en varios sectores. Las luces están parpadeando. Las luces parpadeando. Ah. Sí. La iluminación de aquí ya los albergues. Aquí podemos ver los salones de la Candelaria Ruz Patrón, que es una primaria que está al lado del Palacio Municipal. Pues están, tienen familias, tienen gente. El reporte durante el paso de Gama fue que habían unas 30 personas ahí. 30 personas que fueron evacuadas de diferentes partes del puerto y se encuentran actualmente aquí en esta escuela. Que tengamos cuidado porque va a poner rápido. Muchas gracias a todos. Ya nos acercamos. Que por favor reporte otra vez lo del parque. Sí, pues ya lo comentamos el tema del cortocircuito que hay aquí en el parque. De acuerdo con el reporte que nos están pasando por uno de los lectores, hacemos el llamado a las autoridades, ¿verdad? Para que lo atiendan, lo tengan en cuenta y se evite
se evite algún accidente por allá. El que nos lo reportó, si tiene alguna imagen o si nos puede incluso compartir en un mensaje WhatsApp la ubicación para poder igual enviárselo a las autoridades y hacerles la petición de manera más directa para poder atenderla. Vamos a ver si nos podemos acercar por aquí. Estamos a la altura del Parque Morelos. No hay aire. Pues sí, está lleno de agua. Está lleno de agua. No sé si se alcance a ver algo. Sí, tenemos las altas. Vamos a hacer así nada más. Sí, está. No sé si alcanzan a ver. El malecón internacional está lleno de agua. Muy bien. Pues este es el malecón internacional. Vamos a tratar de... Vamos a avanzar por aquí pegaditos. Está todo lleno de agua. Nada más para que ustedes puedan apreciar. Toda la zona está cubierta. Las lluvias pues no han parado y no sé si logran ver o alcanzan a ver, creo. No es mucho lo que... La visibilidad, porque definitivamente igual está a oscuras. Ahí nos estamos yendo por aquí. Así se encuentra el malecón internacional. Pues todos estos accesos están llenos de agua. Las lluvias pues no han dejado, ¿verdad? ¿No? Uy, aquí nos estamos hundiendo un poquito más. Pues la caseta policíaca, vamos a hacerles una toma por aquí, para que aquí donde hay un poquito más de luz, vamos a mostrarles. Aquí estamos en lo que es el malecón internacional. Así se encuentra en estos momentos. Estamos a la altura de la caseta, lo que es la caseta de policía, que pues está abandonada. Realmente pues no tiene caso, ¿verdad?, que haya policías ahorita allí. Están rodeados de agua. Así se encuentra. Todo lleno de agua. Ahora sí podemos decir que el malecón tradicional pues está en mejores condiciones que aquí. Pues vamos a continuar. Creo que estamos por acá, que vayamos a lo del cubiste. No, realmente nada más estamos reportándoles el tema ahorita por el caso del huracán. Todas las peticiones ciudadanas, háganlas llegar de manera directa. Les recordamos el teléfono de progresohoy.com 9991
50-15-47. A ese número pueden dirigirse, enviar sus quejas ciudadanas. Vamos a ver. Regresamos por el mismo camino. Agradecemos a todos los que compartieron esta transmisión, los que nos han estado viendo en vivo y en directo, informando para ustedes aquí, pues, de cómo se encuentra ahorita el Puerto de Progreso tras las lluvias de Gama y, pues, en espera de lo que se avecina con Delta. Y recorriendo un sector del malecón internacional. Aquí, de hecho, esto está lleno de palmeras. Son parte de esas, las que están colocando en este nuevo parque que se va a construir aquí en esta zona de playa. Seguimos el recorrido. Estamos aquí por la zona del Parque Morelos. Definitivamente, pues hay muchas calles, ¿no? Muchas calles que se encuentran inundadas. Les recordamos a todos que, pues, tomen sus previsiones. Hagan caso a los avisos de las autoridades. Prepárense. Como dicen por ahí, es mejor prevenir que lamentar. Entonces hay que tomar las medidas de previsión ante estos fenómenos naturales que, pues, no sabemos. Por ahora, Progreso aparece fuera de la zona de impacto, prácticamente fuera de la trayectoria del ojo. Pero, pues, como dicen los meteorólogos, las condiciones pueden cambiar, pueden variar en cuestión de horas, pueden variar, una vez que toque tierra, puede cambiar un poco su trayectoria, y pues eso es lo que podría, pues, hacer de que quedemos dentro de la zona de mayor afectación. Ojalá y no sea así, ¿verdad? Pero todo es posible. Seguimos por aquí. Ya la gran mayoría de la gente está en casita. Recordemos, hoy lo reiteró el gobernador Mauricio Vila, de que, pues, no hay que olvidar, viene el huracán, sí es cierto, pero hay que mantener las medidas de higiene, la sana distancia, el uso de cubreboca. Es algo que no hay que olvidar. Ahorita que, si fueron a hacer compras de pánico, pues ojalá ya hayan cumplido, no hayan olvidado esos detalles, porque la pandemia continúa y, desgraciadamente, pues ahorita nos toca vivir esta situación que también lo reportaban los meteorólogos. Era un fenómeno que desde hace 17 años no se presentaba un huracán de esta magnitud. Y al menos con una evolución tan rápida como este, que ha crecido a una velocidad muy, muy notable por la situación. Apenas en la mañana, anoche, ¿no? Apenas anoche, categoría 1, ¿no? Y hoy en la mañana, 2. Y al ratito, 3. Y al otro ratito ya estábamos en la 4.
en la categoría 4. Y pues los reportes dicen que pues sigue fortaleciéndose todavía. Hasta cuando iniciamos la transmisión estaba con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Ahorita pues no lo hemos actualizado, pero en eso andaba. Un huracán muy poderoso, ya lo andan comparando con Gilberto en caso de que llegue a la categoría 5. Aunque es un huracán obviamente más, como dicen, más compacto, pero muy poderoso y destructivo. Aquí las casetas de policía, la caseta de policía aquí en la avenida Yucalpetén, pues está al pendiente. Ahí están los elementos ahí. Nos dirigimos aquí a la zona de Yucalpetén a hacer una pasada muy rápida para que ustedes puedan observar. ¿Cómo está esta zona del puerto? Estamos en la avenida Yucalpetén, ya igual mucho, conocida por muchos como avenida Líbano. Algo no muy grato para algunas personas, pero bueno, hay teletrero allá también. Pero así es, aquí estamos, la gente en sus casas, varias calles laterales inundadas también. O sea, ese es un común denominador. Realmente eso no, pues ya para Progreso es algo que desgraciadamente todos padecemos. Y continuamos. Estamos llegando aquí al puerto de abrigo de Yucalpetén. Ya la barcada pues está en el puerto. Pues obviamente desde que fue el tema de Gama, pues los barcos regresaron. Muchos estuvieron capeando el mal tiempo en alta mar. Varios videos por ahí de los propios pescadores que compartieron. Definitivamente un trabajo sumamente riesgoso, pero pues así se ganan la vida estas personas, los hombres de mar del puerto de Progreso. Ahorita están en casa, en resguardo. En el estado de Quintana Roo, hace varios minutos el gobernador Carlos Joaquín pues dio un avance, una actualización informativa de la situación. Ellos se encuentran en alerta roja. Ahí es donde va a impactar de manera directa este huracán, categoría 4 hasta ahorita, y fortaleciéndose. Ya estamos aquí en Yucalpetén. Y el gobernador pues ya lo había informado horas antes. En Quintana Roo ya implementaron la ley seca, cosa que aquí pues apenas la levantaron hace poco, pero igual no dudo que sea una medida que estén pensando también por este tema de la contingencia, ya no sanitaria, sino climática. En Quintana Roo hay ley seca, ya se suspendieron todas las actividades, las clases, al igual que acá. Y los aeropuertos dejaron de funcionar desde las 5 de la tarde que se realizó el último vuelo, ya para que ellos igual puedan tomar sus precauciones ahí en el estado de Quintana Roo. Aquí estamos junto al monumento al personal médico, junto a la unidad de la Secretaría de Marina, la unidad habitacional de la Secretaría de Marina, juzgados, Ministerio Público, Policía Municipal y Centro de Salud. Pues también todo lleno de agua por la zona.
hace poco, igual con las lluvias que generó la tormenta tropical Cristóbal, toda esta zona igual cubierta totalmente de agua. Vamos a tratar de pasar por aquí. Vamos a pasar lento. Muy bien, estamos recibiendo información en estos momentos para el que nos estaba reportando el tema del parque. Nos está informando el director de servicios públicos, Karim Deep López, titular de servicios públicos, que es el que se encarga por real de esos temas. Realmente es un todólogo porque en el ayuntamiento realiza una labor titánica. Digo, es casi un superdirector. Atiende muchas situaciones y entre ellas nos está comentando, aquí nos acaba de enviar un mensaje, nos está comentando que el tema del parque ya lo tienen en cuenta y se va a atender. Gracias al reporte que nos enviaron, ya lo están tomando en cuenta el tema del parque del Fobiste. Vamos por aquí. Vamos a acercarnos aquí, vamos a pasar sobre el puente. Y igual nos comentan el tema de por qué está apagado el malecón. Nos están informando que es parte de los trabajos que se realizan en la obra del museo. La constructora solicitó por allá apoyo para mantener el switch abajo porque se están trabajando con unos registros subterráneos. Además, nos está señalando que por temas de seguridad igual se va a mantener así durante los trabajos por el tema de los registros subterráneos y los trabajos que se realizan en el museo. Ahí está ya la pronta respuesta del director de servicios públicos del Ayuntamiento de Progreso, Karim Deep López. Agradecemos su mensaje, agradecemos también el comentario del lector que amablemente nos hizo esa observación. Ya está en cuenta para ser atendido. Nada más subimos aquí el puente de Yucalpetén, vamos a tratar de hacerles una toma desde aquí de la parte de arriba. Vamos a ver cómo está la zona de marinas desde arriba. Zona de marinas, vista que les estamos compartiendo aquí desde el puente de Yucalpetén. Varias embarcaciones tienen sus lucecitas así. Los puertos se encuentran cerrados a la navegación. Definitivamente la Capitanía de Puerto pues ordenó el cierre de los puertos por las condiciones climáticas. La barcada se encuentra en casa, en el puerto también. Thank you.
bien, pues aquí fue el paso aquí por el puente de Yucalpetén. Pues esta es la zona industrial. Todavía hay circulación de vehículos por aquí. Hay algo de actividad. Pues les reiteramos ya el tema que nos reportaron del parque. No sé si por allá hay alguna otra solicitud, alguna queja ciudadana. Les agradecemos que la envíen, que la reporten. La envíen por inbox o por WhatsApp o por Telegram también. Por ahí nos pueden encontrar como Progreso Hoy. En Telegram también tenemos un canal de difusión de noticias al que se pueden agregar. Los supermercados están abiertos. Hace un momento pasamos por ahí. Los supermercados se encuentran abiertos hasta las 10 de la noche, según lo que está autorizado. Aunque pues ya es tema de cada empresa el horario que determinen. A eso nos están comentando, hasta las 10 de la noche van a cerrar esos supermercados. Para el que todavía no ha hecho sus compras de última hora, para que considere, todavía tiene oportunidad de acercarse a la zona. Estamos aquí en la zona de Yucalpetén, parte de este recorrido. Por aquí hay una ambulancia de traslado, o es la Cruz Roja Mexicana. Estamos aquí en la glorieta de Chelem. Muy bien, pues ya vamos de regreso. Ya vamos de regreso. Es un recorrido breve que realizamos. Esperamos que no se ponga tan complicada la situación aquí en el Puerto Progreso, y esperamos que igual en los demás municipios sea lo menos posible, ¿verdad?, para nuestros hermanos y amigos que se encuentran en otros municipios. Muy bien, pues ya regresamos ya al puerto. No nos acercamos a Chelem porque igual entendemos que tienen un filtro sanitario por ahí. No sabemos todavía si está activo o no, pero pues por el tema del coronavirus, mejor pues no hay motivo, ¿verdad?, de ir. Estamos enterados que por ahí también se están realizando, al igual que todas las comisarías, diversas labores pues para colaborar con las autoridades por lo del el impacto del huracán, de las lluvias que van a llegar, el envío de gente a los albergues, gente que se encuentran en zonas bajas o zonas de riesgo.
Pues este fue el reporte, este reporte nocturno que les compartimos. Agradecemos a todos, de verdad, agradecemos a todos los que se conectaron esta noche. Y pues conforme esto evolucione, pues también saldremos a reportarles. Les reiteramos, seguir las indicaciones de las autoridades, los avisos oficiales. Tengan en cuenta todo eso. Preparen lo básico, una lámpara, alimentos perecederos. No perecederos, perdón, alimentos no perecederos, para que puedan tener unos 3-4 días de alimentos en caso de que, pues, de que no se pueda salir. Que tengan preparado, estén preparados, porque como les decíamos, el pronóstico hasta ahora tiene progreso fuera de su trayectoria, pero pues este fenómeno es impredecible prácticamente. Vamos a continuar de aquí al centro de la ciudad para que igual observen cómo se encuentra toda la zona. El área de marinas, pues ya solamente están los vigilantes. Muchos pues ya tienen sus embarcaciones en resguardo. Otra situación que se vio esta tarde, bueno, desde ayer, la mañana de hoy y parte de la tarde, muchas personas que tienen los famosos estos paneles solares, tienen paneles solares en sus techos. Todos se apuraron a quitar sus paneles porque si esto impacta con más fuerza, pues se van a quedar sin paneles prácticamente. Se van a quedar sin paneles. Y pues subieron a sus techos para quitarlos apresuradamente. Aquí todavía un Dunosusa sigue funcionando aquí en Yucalpetén. Calles llenas de agua, definitivamente. Pues estas lluvias han dado al traste a todo el puerto. Aquí estamos por la zona de la caleta. Por ahí adelante continúa una ambulancia de la Cruz Roja rumbo a Progreso. La zona de la caleta. A ver, nos están informando. Reenvíate esas fotos acá. Nos están informando, ya la cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento está en la zona del Fobiste. El vecino que nos lo reporta, que nos confirme, por favor. Nos están informando que se atendió o se está atendiendo en la zona del Fobiste este reporte de...
Vamos a tratar de ponerle la imagen para la imagen que nos comparten de que ya se está atendiendo esta petición ciudadana. Gracias al ciudadano que nos los facilitó. Tal vez no les vamos a poder compartir la foto ahorita, pero no, debe aparecer. Pues estamos aquí en el libramiento de Yucalpetén, ya de regreso al puerto de Progreso. Ya cierra, Klaus. Si descarga la foto, la puedes poner. Ya de regreso aquí al puerto de Progreso. Y pues estaremos pendientes de todos estos, pues del avance de este fenómeno natural, y pues cualquier información de importancia, estén pendientes de los avisos oficiales, de las redes. 256. De lo que está sucediendo, estén pendientes de los avisos oficiales y, de favor, tomen sus precauciones. Agradecemos a todos los que se conectaron en vivo y en directo a la señal del progreso.com. Ya vamos a dar por concluida la transmisión. Y estén pendientes, seguiremos informando para ti, progresohoy.com.